Prestigio del Delirio es un hijo de Despertar en Traviata de Villa Helen. Viene de la Trinidad en Chía. Con el número 2, Trovador de la Caprichosa de JJ. Ejemplar es hijo de cónsul de Gran Dinastía en la Trova Segunda. Viene el criadero San Sebastián en Tabio, lo presenta Fernando Londoño. Con el número 3, Destello de las Garzas. Destello es un hijo de Encanto en La Rumorosa y viene de las pesebreras El Escorpión en Tabio, Cundinamarca, presenta a Alexander Barreto. Con el número 4, Espartaco de los Arbolitos. Devolvemos el ejemplar trochando, por favor. Con el número 2 tenemos a Trovador de la Caprichosa de JJ, ejemplar de color castaño de 80 meses de edad, tiene registro certificado de paso pista. Es un hijo de cónsul de Gran Dinastía en la Trova Segunda. Criado por la Caprichosa de JJ, es propiedad de Carlos Andrés González y viene de San Sebastián en Tabio, Cundinamarca. Lo presenta Fernando Londoño. Aló.
Vamos preparando a Destello de las Garzas para que empiece a hacer su desplazamiento. La número 3. Cierra la participación en esta categoría 25, el ejemplar que porta el número 3, Destello de las Garzas. Este caballo de color castaño tiene 66 meses de edad y un registro certificado de Cavacor. Es un hijo de Encanto en la Rumorosa, nieto de Príncipe Maracaná y fue criado por don Orlando José García Cabrales. En estos momentos, su propietario es Juan Carlos Rueda, pasta en las pesebreras Escorpión en Tabio, Cundinamarca, y lo monta Alexander Barreto Guzmán. Destello de las Garzas en su prueba individual. Le recordamos a los señores del público que la transmisión se está haciendo en vivo por suscaballos.com. Que avisen en las casas, pueden ver la transmisión. Las personas que no tuvieron oportunidad de estar en el Coliseo pueden ver las competencias por suscaballos.com. Bueno, y me cuentan acá de sus caballos que en este momento no solo pueden ver la transmisión de la graduada de Chiquinquirá, sino también se está transmitiendo en simultánea la Copa Antioquia en Río Negro y la Copa y la Eneira en Caldas. Cubrimiento total, como pueden ver, por parte de los señores de suscaballos.com. Este es el gran campeonato de los caballos, de la trocha y el galope. Pongan en movimiento el caballo con el número uno, si es tan amable. Caballo con el número uno. Es el caballo, a nuestro modo de ver, que dio algunas ventajas con relación a los otros dos caballos que quedan por encima de él. Este es un caballo que marca la trocha, rítmico. Tiene bonita conformación, es bastante identificable con esta modalidad porque estos caballos deben ser de buena alzada. Es un caballo bastante bueno dentro de la trocha. A la hora de galopar, el caballo da algunas ventajas con referencia a los otros dos caballos. Caballo número uno es el primer finalista. Ahora pone en movimiento los dos caballos, el caballo número tres y el caballo número dos. Nosotros vemos un par de caballos que identifican muy bien esta modalidad de la trocha y el galope. ¿En qué está la diferencia de los dos caballos? En el arreglo, es verdad.
cuando vimos la prueba individual del 8, hubo un caballo que lo hizo sin ninguna dificultad en los círculos concéntricos. A la hora de trochar, los dos caballos tienen esa calidad de trochar. A la hora de galopar, hay una pequeña diferencia. Hay un caballo más reunido, ahí lo pueden observar ustedes. Hay un caballo que se mece un poco menos que el otro. Hay un caballo que guarda la comodidad y el ritmo. Ahí hay una pequeña diferencia entre estos dos caballos. Ambos caballos son de muy buena calidad. Indiscutiblemente para nosotros, el gran campeón de la tarde de hoy es el caballo número 2 y el caballo número 3 es el gran campeón reservado. Gran campeón reservado, entonces es el trovador de la caprichosa de JJ. Un hijo de cónsul de gran dinastía en la trova segunda, que pasa en el criadero San Sebastián en Tabio, Cundinamarca, y el que lo presenta Fernando Londoño. El gran campeón reservado el día de hoy es Destello de las Garzas, un hijo de encanto en la Rumorosa, pasta en las Pesebreras el Escorpión en Tabio, Cundinamarca, y lo presentó Alexander Barreto Guzmán. Y el primer finalista, Prestigio del Delirio, un hijo de Despertar en la Traviata de Villa Helen. Este ejemplar pasta en el criadero La Trinidad en Chía, Cundinamarca, y lo presentó Eduardo Díaz Celis. Este es el resultado de la categoría número 25, gran campeón y gran campeón reservado de la trocha y el galope colombiano. Bueno, felicitaciones a los campeones y a los y al campeón reservado, peor, de la trocha y el galope. Una vuelta de cortesía, una pasadita por la tabla y lo despedimos con un aplauso mientras se prepara la competencia que íbamos a juzgar el día de ayer y que no se pudo por tiempo. Otro gran campeonato, el de los machos de trote y galope. Un aplauso, señores, para estos caballos.